Hola, niñas y niños. Les doy la bienvenida a este subprograma Educando TV. Soy la maestra María y el día de hoy voy a dedicar esta sesión a los niños de tercero y cuarto grado de primaria sobre la asignatura de español. En esta sesión se espera que ustedes aprendan a elaborar materiales de apoyo para hacer una exposición. Recuerden que uno de los temas importantes de español de cuarto grado es sobre cómo hacer una exposición. En las clases anteriores estuvimos aprendiendo a extraer la información de diferentes fuentes de consulta, a procesarla y a escribirla en fichas de resumen y en fichas de paráfrasis. Hoy esas fichas nos ayudaron mucho para poder elaborar nuestra presentación, nuestra lámina que vamos a presentar en la exposición. La clase de hoy se va a desarrollar en torno a las siguientes preguntas. ¿Ustedes saben cómo presentar su información que han extraído de las fuentes de consulta y que tienen escritas en las fichas? ¿Saben cómo hacer sus láminas, cómo hacerlas atractivas, completas, interesantes para su público? ¿Y saben cuál es la técnica para poder exponer de una manera correcta? Estas respuestas, estas preguntas más bien, van a encontrar respuestas a lo largo del desarrollo de la clase. En primer lugar, quiero explicarles que una exposición es la explicación de un tema de interés, ¿sí? Que la persona que hace esta exposición tiene la voluntad de compartirnos lo que sabe sobre el tema. Esta persona previamente se prepara, ¿sí? Arregla muy bien su presentación, hace sus láminas y hace sus diapositivas cuando tiene esa ventaja. Ustedes, de igual manera, estoy segura que alguna vez ya han hecho alguna lámina y seguramente sus papás o sus hermanos mayores les han ayudado a hacer diapositivas. Las láminas y las diapositivas tienen determinadas características que les voy a explicar a continuación. Esta es una lámina que les traje el día de hoy como muestra y en respuesta al trabajo que realizamos de consulta. Recuerden que nosotros iniciamos este tema planteándonos preguntas sobre los delfines. ¿Sí recuerdan? Ok. Entonces, esta lámina responde a dos características principales. La primera, cuando hagan una lámina para presentarla, debe tener letras grandes, letras claras, sin errores de ortografía. ¿Por qué grandes? Porque las tienen que poder leer todos los niños de la clase, incluso el niño que está hasta en la última fila, debe poder leer lo que ustedes están presentando. También se recomienda, como segunda característica, que estas láminas tengan imágenes, imágenes atractivas. Por ejemplo, en esta ocasión, mi lámina es acerca de los delfines, entonces debe tener los delfines dibujados acá con colores atractivos, porque de esa manera sus compañeros, los que son visuales, pues van a poder darse cuenta inmediatamente que estamos hablando de delfines, ¿sí? Y hay niños que hasta les gusta ir, ver el dibujo e irlo copiando, ¿sí? Entonces es atractivo para ellos. Esas son las dos características que deben tener todas las láminas. Lo mismo si lo van a hacer, si van a hacer una presentación a través de diapositivas, de la misma manera. Hay que hacerlas atractivas, deben tener imágenes, deben tener texto, pero eso sí, poco texto, solo el más importante. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos entonces. Ahora sí, otra recomendación que quiero hacerles sobre otro recurso de apoyo para poder exponer son las tarjetas. ¿Sí? Las tarjetas como estas que traigo aquí, pueden hacerlas en hojas blancas o bien pueden ir a comprar las fichas que ya venden hechas en la papelería, y sobre ellas escribir lo que van a explicar a sus compañeros. Este es otro recurso de apoyo. Sin embargo, quiero decirles que no es indispensable.
hay niños que tienen una habilidad muy desarrollada de poder explicar sin necesidad de tener las tarjetas. Lo que sí no podemos dejar de hacer es la lámina. Acuérdense, la lámina o la diapositiva o bien materiales concretos, debemos siempre tenerlos en una exposición, porque de esa manera hacemos atractiva la clase. ¿Ok? Bueno, otra cosa que también quiero hacerles mención es que antes de hacer una exposición, ustedes deben asegurarse que sus compañeros estén atentos. Si sus compañeros están platicando, jugando, dibujando, porque luego tenemos alumnitos que constantemente se levantan de su lugar, se asoman por la ventana, no inicien su exposición. Espérense a que todos estén sentados, que estén poniendo atención, para que su exposición sea exitosa. De otra manera, no se va a entender. Otra recomendación que también quiero hacerles es que su exposición sea breve, ¿sí? De 5 minutos mínimo, 10 minutos máximo. No se prolonguen mucho, porque si hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pues generalmente nuestros compañeros se aburren. Entonces vamos a ser breves, concisos, pero eso sí, la información que les vamos a llevar a nuestros compañeros tiene que ser información interesante, que les sirva, que amplíe su conocimiento. Ok, entonces vamos a continuar. Para hacer una exposición, niños, es la verdad que es una técnica que debemos aprender a desarrollar desde ahorita, desde tercer grado. Cuando vamos a presentar un tema, debemos pensar antes de presentar el tema en frases que nos ayuden a abrir, ¿sí? Abrir el inicio de la exposición. Por ejemplo, una frase clave puede ser esta. Ustedes pueden iniciar con esta frase. Dice, la exposición de hoy será sobre los delfines. ¿Ok? Esta es una frase clave de apertura. La voy a pegar aquí para que ustedes puedan seguir observándola durante esta sesión. Otra frase muy sencilla que también les puede ayudar para iniciar una sesión es la siguiente. Yo voy a hablar acerca de los delfines, por ejemplo. Esta es otra frase que también nos ayuda a iniciar nuestra exposición. Esas son frases de apertura. Ahora, durante el desarrollo de la exposición, si vamos a hacerla nosotros de manera individual, una sola persona, es importante que tengamos ya en mente sobre qué vamos a hablar y no estemos leyendo la lámina, ¿sí? Se supone que atrás de esta lámina, de la presentación de esta lámina, hubo una investigación, un procesamiento de información. Ustedes leyeron. Acuérdense que nos basamos en esta fuente y en esta otra para poder tener nuestra información. Entonces, nosotros ya leímos. Por lo tanto, no se vale que durante la exposición también estemos leyendo. Muy bien, esto está al revés. Estemos leyendo la lámina. No se ve bien. No se los recomiendo. La gente se aburre. Es mejor que tengamos aquí ya en nuestra mente o tengamos en nuestras tarjetas más o menos la secuencia de lo que vamos a hablar, ¿sí? Ahora, si la exposición es en equipo, es importante que no estemos todos los integrantes del equipo repitiendo la misma información, porque tendemos mucho a hacer eso. Cuando estamos en equipo, pasa un niño y habla sobre los delfines y dice dónde vive y qué comen, y pasa el otro y vuelve a decir lo mismo, y pasa el otro y vuelve a decir lo mismo. Entonces, los niños que están al frente de nosotros se desesperan y pues ya no nos ponen atención. Lo mejor, si estamos en equipo, es repartirnos la presentación, que uno de ustedes hable sobre qué son los delfines, que otro de ustedes hable sobre dónde viven los delfines y el último hable
sobre cómo se alimentan los delfines. ¿Están entendiendo? Ahora, si el equipo es de cuatro, por ejemplo, pues uno de ustedes, ¿sí?, que haga la presentación del tema, que también haga el cierre y los otros tres explican las preguntas. Y si es de cinco el equipo, pues al último le damos la oportunidad de cerrar la exposición y también de invitar a sus compañeros a participar o a hacer preguntas. Una vez que ya hayan hecho su exposición, es muy importante también, al cerrar más bien la exposición, también es importante tener ya aquí en la mente palabras o frases claves. Por ejemplo, podemos terminar muy sencillamente diciéndoles a nuestros compañeros, eso es todo, gracias. Así de sencillo podemos terminar una exposición. ¿Sí? Eso es todo y gracias. Otra forma de cerrar una exposición también puede ser, y hasta aquí mi exposición. Gracias por su atención. Es muy importante darle las gracias a las personas que nos estuvieron atendiendo. Entonces, también esta puede ser una frase de cierre de nuestra exposición. Y como les decía, es muy importante abrir un espacio después de nuestra exposición para que las personas que nos escucharon nos puedan hacer preguntas. Y una frase con la cual podemos abrir la ronda de preguntas es esta. ¿Alguien quiere hacer preguntas o comentar algo? ¿Sí? Con eso podemos invitar a los demás a que nos hagan preguntas. Y ya nosotros vamos a responder. Pero también quiero decirles que en algunas ocasiones, niños, nos hacen preguntas que no podemos responder. Esto no nos debe de estresar, ni poner nerviosos, ni sentirnos mal, ay, que no supe responder, no. En este mundo nadie sabe todo de todo. Ni los maestros, ni los grandes científicos saben todo. Siempre hay algo que desconocemos, por mucho que hayamos leído, por mucho que hayamos estudiado, o por muy grandes que seamos, siempre hay conocimiento que desconocemos. ¿Okay? Entonces ustedes no deben tener pena. Si alguno de sus compañeros, por ejemplo, les pregunta algo sobre los delfines que no investigaron, simple y sencillamente decirle, compañero, eso no lo sé. ¿Sí? No pasa nada. O bien podemos utilizar otra frase que diga, supongo que es esto, si tenemos la idea de lo que nos están preguntando, pero afirmar. No estoy seguro. Es importante entonces ser honestos, ¿ok? Ser honestos. No sé. Y ahí es donde podemos aprovechar para invitar a nuestros compañeros a que ellos investiguen. Si les interesa el tema, pues que investiguen. Nosotros les vamos a dar las fuentes, les vamos a decir dónde lo pueden ampliar su información y que ellos investiguen. Y de esa manera, pues no pasa nada. ¿Ok? Bueno. Ahora bien, si ustedes van a trabajar en equipo, niños, si van a trabajar en equipo, yo les quiero recomendar, ¿sí?, que lo hagan de una manera constructiva, colaborativa, que no discutan, que no peleen, que lleguen a acuerdos. Es muy importante aprender a trabajar en equipos, repartir el trabajo. Ahora, otra recomendación que no debemos dejar pasar es que cuando no estamos exponiendo y estamos sentados escuchando a un compañero, seamos respetuosos, pongámosles atención, seamos atentos, porque en algún momento nosotros vamos a estar allá enfrente y nos vamos a sentir realmente muy mal si no nos prestan atención. Entonces, yo les quiero recomendar mucho que seamos respetuosos, que seamos atentos, que prestemos atención, porque esa persona que está al frente de nosotros está haciendo un gran esfuerzo por explicarnos, ¿sí?
y todos somos estudiantes, todos estamos aprendiendo, por lo tanto, debemos respetarnos. Espero que les haya quedado claro esto de la exposición. ¿Y qué creen? Llegó la hora que más me gusta. Quiero leerles este cuento que ayer, desafortunadamente, no pude terminar de contarles. Ojalá les guste mucho. Este cuento se llama Sixto Seisenas. Muy bien. Dice así. El gato Sixto vivía en el número 1 de la calle Mambrú. Pero vivía también en los números 2, 3, 4, 5 y 6 de la misma calle. Tenía varias casas. Sixto, que era más listo que su hambre, vivía en 6 casas distintas, porque así podía cenar 6 veces. Cada noche se escapaba del número 1, donde cenaba pollo, y pasaba por el número 2, donde le daban sardinas. Por el número 3, donde cenaba cordero. Por el número 4, donde comía carne picada. Por el número 5, donde cenaba bacalao. Para terminar, se hartaba de ternera en el número 6. Como los vecinos de la calle Mambrú apenas se hablaban, nadie sabía lo que el listo de Sixto se traía entre manos. Todos creían que el gato al que alimentaban era suyo y de nadie más. Eso sí, a Sixto le costaba lo suyo cenar 6 veces. ¿O piensan que es fácil ser el gato de 6 personas diferentes al mismo tiempo? Sixto tenía que acordarse del nombre que le habían puesto en cada casa y debía comportarse de 6 maneras diferentes. Donde lo llamaban Botones, cazaba ratones. Donde lo llamaban Benito, se las daba de señorito. Donde lo llamaban Marcelo, de tonto no tenía un pelo. Donde lo llamaban Membrillo, era juguetón y pillo. Donde lo llamaban Mimoso, era la mar de cariñoso. Pero donde lo llamaban Jabato, era el terror de todos los perros y los gatos. Claro que de tanto ir y venir, Sixto acababa agotado. Pero no le importaba nada cansarse con tal de cenar 6 veces. Y además, a Sixto le encantaba que le rascasen de la cola a la cabeza en 6 casas distintas. Y que le dejaran dormir a pata suelta y a cualquier hora en 6 camas diferentes. Qué listo era Sixto, ¿verdad? De manera que a Sixto todo le iba a pedir de boca. ¿Hasta qué? ¿Qué creen que le pasó? Un día húmedo y frío, se resfrió. El pobre cogió una tos que tenía muy mala pinta. En menos que canta un gallo, Sixto ya estaba en la consulta del veterinario. Y como se podrán imaginar, no tuvo que visitarlo una sola vez. Lo tuvo que visitar ni 2 veces, ni 3. Sino 6 veces. Sixto fue al veterinario con 6 personas distintas y de 6 maneras diferentes. En un transportín, en un taxi, de paquete en una moto, en un descapotable, abrigado con una mantita y en la canasta de una bicicleta. Pobre de Sixto, viene a lo peor. El veterinario dijo que la tos de Sixto no era tan grave, pero como parecía. Pero nos quedaremos más tranquilos, añadió, si le damos una cucharadita de jarabe. De ese jarabe que sabe horrible. Por supuesto, Sixto no tomó una sola cucharadita de jarabe para la tos,
Tomo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pobre de Sixto. Imagínense. Pero lo peor vino después. Y es que, aunque todos los gatos negros parezcan iguales, no hay veterinario que vea seis veces al mismo gato y no empiece a sospechar. Aquí hay gato encerrado, dijo el veterinario. Así que revisó su agenda y entonces descubrió que los seis gatos negros vivían en la misma calle. De manera que llamó a los seis dueños de Sixto y todos se enfadaron mucho al saber lo pillo que era su gato. Tendrán que haber visto las caras que pusieron los seis dueños. Ese bicho es un descarado, dijeron. Nos ha engañado a todos para cenar seis veces cada día. Pero a partir de hoy se acabó lo que se le daba, añadieron. Nos pondremos de acuerdo para que cene solo una vez. ¡Qué pena! A Sixto se le había acabado la buena vida. Sin embargo, Sixto era un gato de seis cenas diarias. Así que tras pensarlo mucho, decidió marcharse de la calle Mambrú y se fue a vivir al número uno de la calle Gulliver. Y empezó a vivir también en los números 2, 3, 4, 5 y 6 de la misma plaza. Al contrario de lo que pasaba en la calle Mambrú, en la calle Gulliver, los vecinos se llevaban muy bien entre sí. De modo que todos supieron desde el primer día que Sixto cenaba seis veces. Eso sí se comunicaban, por eso es importante la comunicación. Pero aquello no les molestó, sino que les hizo gracia. Así que como todos los vecinos compartían al mismo gato, decidieron que de vez en cuando cenarían juntos y le pondrían seis platos a Sixto. Claro está. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Les gustó? A mí me gusta mucho. ¿Y desde cuándo quería contárselos? Ok, entonces vamos a regresar a nuestro tema. En sesiones posteriores vamos a tratar algunos que se derivan del cuento. Pero el día de hoy solamente quiero recomendarles, niños, que así como les he dicho que practiquen la lectura, que practiquen la escritura, es muy importante que ustedes también practiquen la expresión oral, ¿sí? Que hablen con sus padres de diferentes temas, ¿sí? También les recomiendo a los papás que les permitan a los niños hablar en la mesa sobre lo que ellos piensan, porque de esta manera desarrollamos nuestro vocabulario. Ahora bien, vamos a recapitular. Una exposición requiere de una planeación. Hay que planear nuestros materiales de consulta, perdón, nuestros materiales de apoyo. Los materiales de consulta son los que revisamos para extraer la información. Entonces hay que prepararlos bien. Una lámina atractiva, nuestras tarjetas. Hay que repasar las frases de apertura, de cierre, para abrir la ronda de preguntas y comentarios. También hay que saber decir cuando no sabemos algo, no es bueno estar inventando, improvisando. Ok, ojalá que esta sesión les haya sido de mucha utilidad, que la pongan en práctica. Y pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Les mando un abrazo y espero verlos pronto. Hasta la próxima.